Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Patri Jordán y hoy vamos a comentar los diferentes tipos de cuerpo para saber qué podemos hacer y cómo los podemos entrenar. Vamos a por los cuerpos que tienen forma triangular. Son aquellos que la parte superior es más estrecha que la inferior, con caderas, muslos y glúteos prominentes. ¿Qué necesitamos? Pues nuestro objetivo es compensar para que el cuerpo quede bonito, ampliando los hombros y reduciendo la parte inferior. ¿Cómo lo entrenamos? Pues trabajaremos la parte superior con ejercicios de mancuernas para trabajar espalda, hombros y pecho, y también ejercicios de todo el cuerpo como flexiones para intentar ampliar y tonificar toda esta zona. La parte inferior, lo que deberemos hacer es combinar ejercicios de alta intensidad con ejercicios de intensidad moderada, y también trabajaremos la fuerza, pero en este caso haremos muchas repeticiones y alargaremos un poquito más el entreno para intentar disminuir el volumen. Suelen ser cuerpos que retienen líquido, sobre todo en las piernas, lo veréis fácilmente en los tobillos, por eso siempre se recomienda dejar las piernas en reposo, hacer un cardio moderado de tanto en tanto y también hacer masajes para activar la circulación sanguínea. Vamos a por el cuerpo triangular invertido, es lo contrario de lo que hemos comentado. Tienen los hombros y la parte superior más ancha que la parte inferior. ¿Qué hay que hacer? Compensar. Siempre cuando compensamos, nuestro cuerpo visualmente se ve más bonito, por lo tanto tendremos que intentar reducir la parte superior y dar volumen a nuestras piernas. Muchas veces la parte superior es una cuestión ósea, por lo que nos interesará más potenciar la parte de abajo, tonificar los glúteos, las piernas, para que cojan un poquito de volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en la parte superior trabajaremos la fuerza, pero con muchísimas repeticiones, un entreno un poquito más largo, pero sin nada de peso. Y la parte inferior podemos hacer un entrenamiento más intenso, con un cardio de alta intensidad. Evitaremos los cardios de larga duración, porque lo que va a hacer es que todavía perdamos más musculatura, y lo que debemos hacer es trabajar pues las sentadillas, las zancadas o bien con unas tobilleras cargando un poquito de peso, o trabajar, como os he dicho, con impacto, pues a lo mejor saltando y haciendo el ejercicio intenso. Los cuerpos en forma cuadrada o rectangular son aquellos cuerpos con pocas curvas, que tienen los hombros, la cintura y las caderas alineados. Son cuerpos que hay que tener paciencia para moldearlos con el ejercicio, y hay que introducir sí o sí la fuerza. Trabajar la zona abdominal para intentar reducir la cintura. Suelen ser cuerpos también, en muchos casos, que son cuerpos delgados, que les cuesta coger peso y ganar masa muscular porque tienen la musculatura larga, y en este caso hay que ingerir más calorías, más proteínas y trabajar en un poquito más la fuerza para tonificarla y de esta forma conseguir crear formas en nuestro cuerpo. No hay nada imposible, pero hay que ser constantes. Los cuerpos de forma redonda son cuerpos que tienen el metabolismo lento y por lo tanto les cuesta quemar calorías y tienden a engordar con facilidad. Es importantísimo ser muy activos, ser muy constantes con el ejercicio y controlar las cantidades y no pasar hambre. Hay que comer mejor, no dejar de comer. Eso lo tenéis que saber sí o sí. También evitar los entrenamientos de larga duración, de cardio moderado, porque cada vez vuestro cuerpo os va a pedir más y más. Es importante combinar las intensidades, la duración del ejercicio, trabajar la fuerza, trabajar el cardio y también trabajar toda la musculatura de nuestro cuerpo. Si sois constantes, podréis controlar esos kilitos de más y además mejoraréis vuestro metabolismo. Y por último, el cuerpo reloj de arena es un cuerpo con curvas, con cintura estrecha, hombros y caderas compensadas. Son cuerpos bonitos, pero difíciles de mantener porque engordan con facilidad y cogen volumen rápidamente. Por eso es muy importante tener hábitos
ser constantes y trabajar los ejercicios de alta intensidad para mantener el metabolismo alto, para que así sea el cuerpo más efectivo y cuanto más tonificado mejor, porque así quemará más calorías. También pueden retener bastantes líquidos, por lo que os aconsejo beber agua, caminar y hacer masajes ascendentes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Podéis dejar en los comentarios qué tipo de cuerpo creéis que tenéis y también nos podéis dar trucos que podáis compartir con las demás. Os espero en todas mis redes sociales, en todos mis canales y en la web de gymvirtual.com, donde tenemos los calendarios de entrenamiento y muchísimas cosas más. Darle a la campanilla para recibir notificaciones, suscribiros y os espero en las redes sociales, uniros a nuestra comunidad. Nuestro lema es Yo Puedo Con Todo, así que quiero verte pronto.